Hola, somos alumnos del Colegio Comeva y estás viendo La Liga T. Hola, bienvenidos a La Liga T. Hoy los saludamos desde las instalaciones del Colegio Comeva. Para hoy traemos un tema bastante chévere, las madres. ¿Qué son las madres para ti en especial? ¿O son las madres nuestras mejores amigas más que nuestras mamás? Pues todo eso lo vamos a compartir con los estudiantes del Colegio Comeva, de grado 11, como siempre. Así que no se pueden perder este programa que va a estar bacanísimo. Y no olviden escribirnos al correo laligate@ucc.edu.co todos sus comentarios, todo lo que quieran a ese correo. También no olviden que las inscripciones de la Universidad Cooperativa de Colombia siguen abiertas. Ingresen ya mismo a la página www.ucc.edu.co o llamen a las líneas 654-47-17 o 18. Así que acompáñenme, estamos en el Colegio Comeva en La Liga T. Hola, bienvenidos a Reportándote. Me encuentro con los niños del Colegio Comeva y vamos a tratar un tema súper chévere y pues un bastante fraternal, que es el tema de las madres. ¿Qué pensamos de las mamás? ¿Qué le hacemos en su día tan especial o durante todo el año? A mi lado está Juan Sebastián. Hola, Juan Sebastián, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú cómo vas? Súper bien. Bueno, ¿qué piensas de las mamás en general? Pues normalmente las madres son las heroínas de nosotros, ¿no? Pues es lo más especial que siempre tenemos y es lo más sagrado que siempre hemos tenido. Y lo tendremos hasta que así mueren. Siempre las vamos a tener muy presentes, pues, porque yo creo que el amor que uno siente por una madre o el amor de la madre a su hijo es como el más puro de todos, ¿o no? Sí, es el amor verdadero. El amor verdadero. O sea, ¿que tú crees que no hay amor verdadero aparte del de una madre a un hijo? Por ahora solo creo que el amor verdadero es el de la madre a un hijo. ¿Que nunca te has enamorado? Pues sí, he recibido decepciones, pero nada más creo en el amor de la madre nomás, por ahora. Bueno, pero está muy serio, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Una sonrisita. Ya. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Camilo. Camilo, más conocido como La Garra. Como Garra. ¿Qué más, Cami? ¿Bien o no? Súper, todo bien. Ah, bueno, Cami. Bueno, contanos así una anécdota que te haya pasado con tu mamá en especial. Algo así que vos digas, uy, de esto me acuerdo, nunca me voy a olvidar qué me pasó con mi mamá. Uy, sí, tengo uno que es con un parche que estaba con unos amiguitos, pero yo estaba hace tiempito con unos amigos y que salió mi mamá y me gritó y me entró delante de todo el mundo, que eso fue... Peor. ¿Pero qué te decía? Contanos bien. No, me gritó, ven, trate ya, que te estoy esperando, pero movete así, pero con un grito y todo el mundo, uy, que lo mamá, lo entraron y todo eso. ¿Y hace cuánto fue? No, eso más o menos como 3 añitos, pero no se olvida. No. ¿No se le perdona? La única cosa que no le perdona a tu mamá. No, pues por ser mi mamá se le perdona, pero no se le olvida. Listo. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Laura. Bueno, Laura, cuéntanos así también una anécdota que te haya marcado con tu mamá, pues, tú que eres mujer. Pues, con la mamá, típico, el de ir a comprar los protectores a la 14, que dice que no le dé pena y se los muestra a todo mundo y uno es con la pena y la boleta de la vida. Pero, pues, más pena haría tampones, ¿o no? Pues, ¿te ha pasado con tampones? No me ha pasado. Bueno, por lo menos. ¿Cómo es tu nombre? Sara. Bueno, Sara, ¿tú qué piensas de lo que decía Juan Sebastián de que no hay amor más puro que el de una madre a un hijo? Pienso que no hay amor más puro que el de una madre a un hijo o que un hijo a una madre. Pero no pienso que sea el único amor. Bueno, ¿por qué? Porque, pues personalmente porque estoy enamorada. Pero pues también porque no es el único amor que debe existir. Porque, no sé, porque también existen otros amores. ¿Cómo es tu nombre? Alejandra. Bueno, Aleja, cuéntanos así... tú más o menos te ha pasado algo así que tú digas, no, es que esto nunca lo voy a olvidar, pero no de tu mamá, sino como de otras personas que le ha pasado, que digan, no, esto la mamá le hizo quedar re mal así a alguien. No, pues una vez en una fiesta que yo estaba pues ahí con todos mis amigos y me pasó casi lo mismo de Garra, que no, que vea, entres ya, que ya está muy tarde, y uno como que uy. ¿A ti en general o a algún amigo tuyo? No, a mí. ¿Entonces tú qué hiciste? Yo como que, bueno, sí, chao, ya. Pero pues obvio me tocó entrarme. Qué bueno otra vez que tenemos la oportunidad de encontrarnos en esta sección, la sección del monólogo, como siempre, con pues temas bien especiales, ¿no? Y ya ustedes se dieron cuenta que nuestro tema de esta ocasión hace referencia a las madres, unos seres bien especiales que nos marcan nuestro derrotero, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra forma de decidir, en fin, muchas cosas en esta ocasión en el Colegio Comeva.
Quiero recordarles también que ustedes pueden enviarnos, por supuesto, sus comentarios y sugerencias al correo del programa, el cual es aligate@correoucc.edu.co. También hay otro medio que está dispuesto para que usted vea los programas más recientes, nos deje sus comments, en fin, vea las fotos de los colegios que hemos visitado. Esto es el Hi-Fi. Nuestro Hi-Fi es laligate.hi-fi.co. Y también aprovecho esta oportunidad para recordarle pues que la Universidad Cooperativa, productor de este programa, pues tiene ya abiertas sus inscripciones en los diferentes programas que, académicos que ofrece de pregrado. En fin, el teléfono de la universidad para que usted reciba mayor información sobre estos programas académicos universitarios es 654-4717 o 18. Así arrancamos ya mismo con el monólogo preparado para el día de la fecha. Chicos, varones sobre todo, cuando lo invitan a la casa de su amigo, su amigo lo invita a su casa, otra voz, no se ponga a morbosear a la mamá de su amigo, ¿no? Sí, porque ustedes han visto que hay ocasiones en las que la mamá, hay mamás que son buenas de corazón y son buenas también de cuerpo, ¿no? O sea, están bien, bien dotadas, ¿no? Sí, pues mamás que saben hacer deporte, ¿ves? Voy a hacer deporte. No hay nada más que sanar, y están muy bien conservadas a pesar del paso y misericordia de los años. Pero hay veces que estás en la sala con tu amigo hablando de cualquier basura. En la piscina, hay una piscina. Sí, el tercer periodo lo perdí. Pero ganaré el cuarto. Ya lo tengo arreglado. O sea, me imagino. El asunto es que estás allí y tu mamá y la mamá pues del cacho sale. La mamá sale y el chico no disimula. O sea, uno tiene que disimular. Hay una cosa que llama prudencia. Pero en la cara se le ve lo baboso, ¿no? Así. Estás ahí en la piscina con la cara de por sí que no sé cuando una piscina. Como está en la piscina a mitad de cuerpo frío, pues hay cosas que se enfrían y como que lo marcan a uno, ¿no? Usted me entiende. Entonces uno regularmente está así. Pero cuando está frío ciertas partes del cuerpo, uno cambia esa cara así. Pone esa cara como entre Patricio y Barney, una cosa carísima, ¿no? Una cosa así. Y sale la mamá con su contoneo de cintura, y este baboso, en vez de disimular, por lo menos haces el tonto, que me rasca una, alguna cosa disimular, él no, lo está ahí, y sale la mamá, y esa cara así como de estúpido, necesitado, urgente, veraneado, no sé, así como, y la mamá vacía. Mira la cara estúpida que pongo, ¿vale? Y hasta se te va el disco, ¿no? O sea, porque ves allí esa silueta, y no disimulas. Y hay unos que son tan osados que son, no sé si es confianza o osadía, y hacen el comentario del amigo. O sea, qué canallesco esto, ¿no? Sí. Uy, tu madre está buena. O sea, tu madre está buena. Bueno, la gente que toma esto muy relajadamente, eso está en cada personalidad, pero usted le dice a alguien, tu madre está buena, ¿no? Y hay algunos que se le nota ese hambre con la ley, tu madre está buena, la, la. O sea, se le nota ahí la, ¿no? El alien se le sale de alguna forma. ¿Qué harían ustedes, ¿no? Y te la miran y te la coquetean con los ojos, se la comen, ¿no? Se la comen con la mirada. Hombre, por Dios, la madre, o sea, es la madre, ¿no? O sea, la madre, no hagan eso, por Dios, eso es una cosa que me parece salir completamente de órbita. Hola, cara, ¿qué estás haciendo? No, nada, aquí está yerbando las matas bien bonitas para que sean más bonitas y vamos a comerciales.